La revitalización de la urbe santiaguera se convierte en una realidad por estos días gracias al trabajo desarrollado por varias entidades y empresas de la provincia. Estamos haciendo diferentes acciones por las siguientes empresas: que tengo espacios, tengo a mantenimiento constructivo, a la dirección de salud, tengo a la dirección de educación del distrito 1, tenemos la dirección de comercio, gastronomía, haciendo diferentes acciones en el consejo y la población que estamos embuyendo en el apoyo. La resolución de salideros y la cerca perimetral de la escuela primaria en el nuevo Vista Alegre son de las tareas concluidas. Todas las instrucciones que tenía la comunidad, más que en esta intervención, lo social se está trabajando con madre numerosa, con los casos vulnerables. Esta comunidad ya hace mucho tiempo que estaba esperando esa transformación social en esta comunidad. Y la comunidad está satisfecha de este trabajo que se está realizando, porque de ello ya se está viendo esa transformación. La reparación del consultorio del médico de la familia es otra de las acciones asumidas, unida a la reparación de calles y pintura de locales. Gracias al trabajo de empresas como la EPASE, Mantenimiento Constructivo, ETEXA, Aguas Santiago y entidades como Educación y Salud, se muestra una imagen renovada de la urbe suroriental. Hacer de Santiago de Cuba una ciudad más bella, higiénica, ordenada y disciplinada es el propósito de estos colectivos de trabajadores. Desde Santiago de Cuba, Lioannis Carbonel Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.